estado del mundo? Todos felices, todos contentos. Claro. Imagino, ¿no? Claro, llegar a Medjugorje es siempre una gran alegría, ¿verdad? Claro, clarísimo. Bueno, vamos a empezar esta conferencia. Cómo vivir los mensajes con el corazón es importante también conocer, muy, muy, muy importante conocer la espiritualidad de Medjugorje para acompañar a los peregrinos y ayudar a ellos a hacer un camino con la Reina de la Paz, con la Gospa, ¿no? Es claro, porque Medjugorje tiene sus mensajes, ¿no? Proféticos, una espiritualidad ya. Más de 40 años que estamos caminando con la Reina de la Paz. Bueno, yo voy a ver hoy cómo vivir los mensajes con el corazón. Este es el tema de mi conferencia. Y quiero agradecer, claro, al centro, fundación, a todos los organizadores que han permitido este congreso iberoamericano. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema cómo vivir los mensajes con el corazón. Bueno, es un tema muy importante, gracias porque he recibido este tema, que puedo desarrollar este tema. Y María Nuestra Madre en Medjugorje enseña a vivir con el corazón, a orar con el corazón y a ayunar con el corazón. Porque el corazón de María es el corazón más parecido al corazón de Dios. Ella es la esposa del Espíritu Santo, madre del amor, capaz de guiarnos en el camino del amor. 40 años de camino con ella. Medjugorje, puedo decir que es la teología del corazón. Aquí la Reina de la Paz, a través de este lugar, nos enseña el camino de la conversión del corazón para un crecimiento en el amor, claro. Queridos hermanos, para vivir los mensajes debemos abrir nuestros corazones. Por eso es fundamental la oración del corazón y la conversión a Dios, es la experiencia que hacen los peregrinos que llegan a Medjugorje. Comenzaré hablando del camino de la conversión del corazón y de la acción del Espíritu Santo y de los frutos que nos recibimos. Para iniciar, leeré un mensaje de nuestra madre que sintetiza el camino espiritual que nos propone aquí en Medjugorje, la Reina de la Paz, y a través de ese lugar, a través de este pueblo, a todo el mundo. Mensaje del 24 de diciembre de 1989. Aquí dijo, ha dicho la Virgen, aquí está mi hijo Jesús en mis brazos. Los invito nuevamente a vivir mis mensajes de paz, conversión, fe, oración y penitencia. ¿Qué encontramos aquí? Las 5. Exacto. Bueno, muy preparados, muy bien. Queridos hijos, vuestra madre no se pide palabras, sino hechos. Comenzamos diciendo que a Medjugorje la Gospa, la Reina de la Paz, invita a la oración del corazón, paso fundamental para acoger la gracia, el don del Espíritu Santo y de la conversión, para vivir en el amor y en la paz. Porque sabemos que el camino de la conversión es un camino que dura toda la vida. Y la oración del corazón, que por la intercesión poderosa, de la intercesión poderosa de la Madre, de María, abre hasta los corazones más duros que todavía no conocen el amor de Dios, como la Reina de la Paz ha repetido muchas veces. No debemos olvidar que nuestra Madre, nuestra Señora, es mediadora de las gracias y que nos llegan a través de su inmaculado corazón, habitado y consagrado por el Espíritu Santo. Como ha dicho el documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, sobre la Iglesia, el número 60, y también la encíclica, la Carta Encíclica Redentoris Mater de Juan Pablo II, en el número 62. La oración recitada desde el corazón logra realizar milagros inimaginables todos los días en Medjugorje. Son tres.
las acciones que siguen a la oración del corazón, que aquí se realiza con extrema eficacia, para abrir el corazón a la madre y a través de la madre al hijo, y comenzar a vivir con el corazón. La confesión sacramental, la comunión recibida en gracia y la conversión del corazón acogiendo los mensajes con el corazón. En Medjugorje hay algo especial que trabaja profundamente en el corazón humano, la dulzura del espíritu, y que después de pasar unos días en compañía de la Reina de la Paz y de su Hijo Jesús, nada es como antes. Esta es la acción del Espíritu que libera su paz y amor en los corazones y perdona y dona la fuerza para perdonar y abrirse al amor y al corazón de Jesús a través del corazón inmaculado de la Madre. Medjugorje es el camino de la paz y también el camino del perdón. Los lugares donde el Espíritu Santo actúa con fuerza son en la Santa Confesión, en la Adoración Eucarística y en las oraciones de sanación, y también subiendo la colina de las apariciones, el Podbordo, y también subiendo y meditando la Pasión de Jesús, subiendo el Krishivas. ¿Cuántas personas bajan? De verdad, bajan el Krishivas y después siente en el corazón el deseo de una confesión más profunda. Aquí las personas se preparan para una buena confesión, para una confesión general de toda la vida, ¿no? Y nosotros que vivimos aquí confesando todos los días, pues sabemos que la persona se prepara. Es importante la confesión en Medjugorje. Entonces es tan importante preparar a los peregrinos para este momento muy importante, que el encuentro con la misericordia de Dios. Y la confesión en el lugar que es el confesionario del mundo. Muy a menudo Nuestra Señora habla de la paz en sus mensajes. Se presentó aquí como la Reina de la Paz, recordándonos que solo Dios nos da la verdadera paz y que es fruto del Espíritu. El contenido más importante de los mensajes de la Reina de la Madre es sobre todo la urgencia de volver a Dios, a través de la fe, a través de la oración y después el testimonio de la vida. Esto no es posible sin el Espíritu Santo. En el idioma hebreo la palabra shuv significa precisamente volver, es decir, conversión, porque a través de la conversión recogemos los frutos de la paz del corazón y de una vida reconciliada con Dios entre nosotros y con nosotros mismos. Es el primer mensaje que dejó la Virgen el 26 de junio del 1981. Aquí hay las cinco piedras, ¿no?, que habla el Padre Ioso. Paz, paz, paz. ¿Por qué tres veces la paz? ¿Por qué? ¿Qué ha dicho ella en los mensajes? Paz en los... Exacto. Paz en las familias. Paz en el mundo entero. Paz, paz, paz. El camino de la paz. Y empezamos a vivir el camino espiritual que la Virgen pide a través de los mensajes, que son la propuesta para un camino de paz y santidad, acogiendo el Rey de la Paz, su Hijo, nuestra paz. Claramente no hay santidad sin el corazón, sin amor. El amor es la fuerza que nos lleva a caminar con la Madre, viviendo sus mensajes, que son un comentario a la Sagrada Escritura, un comentario al Evangelio, pero también son un comentario en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque en cada mensaje puede encontrar, ¿no?, como raíz la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque María es la mujer de la Sagrada Escritura. Es claro, ella habla con palabras de la Sagrada Escritura en cada mensaje. Hay libros donde puede ver cómo en cada mensaje hay una enseñanza de la revelación que es la Sagrada Escritura. La paz, sin embargo, no es posible si no regresamos primero a Dios, porque Dios es la fuente, claro, de la paz misma, ¿no? Por tanto, no se puede haber paz
y los corazones en el mundo y las familias, sino acogemos aquel que es la paz. Cristo que dona lo espíritu de paz. En resumen, la reina nos dice, solo con la oración del corazón renovamos nuestra fe en Cristo. Y solo con la fe en Cristo y su gracia es posible la conversión. Y solo con la conversión del corazón podemos obtener la paz y comenzar a vivir en el amor, viviendo con el corazón, que es el lugar donde nos decidimos por Dios, por la paz y por el perdón. Es un camino, Medjugorje. Es muy interesante. Bueno, ustedes conocen muy bien, ¿no?, el camino, porque como hicimos un camino en 40 años con la Virgen, todos los mensajes tienen una enseñanza, una pedagogía increíble, todos los mensajes. Y cada mensaje se refiere a otro mensaje. Es como una cadena, ¿no?, que ayuda a hacer de verdad un camino con ella a través de los mensajes. Es claro que no podemos dejar fuera los mensajes, porque si queremos conocer el corazón de la madre, ese también es importante, porque los mensajes nos ayudan también a conocer el corazón de la madre de Dios, como muchas veces ha dicho en sus mensajes. Entonces, queridos hermanos, la paz es fruto de la conversión, la alegría también es fruto de la conversión, de la nuestra conversión personal. Ahora nos preguntamos, ¿qué se entiende por paz? La paz de la que nos habla Nuestra Señora, la Reina de la Paz, es mucho más que la simple ausencia de guerra garantizada por los estados. Para entender de qué se trata, es necesario referirse al hebreo Shalom, palabra que indica el fruto de la observancia de la alianza con Dios, es decir, respeto a sus mandamientos y lucha, combate espiritual contra aquellas fuerzas que ralentizan el camino de la conversión en nosotros, por ejemplo, las pasiones que se oponen a la aceptación de la paz en el corazón y luchan contra la gracia de Dios que recibimos en los sacramentos. Es claro que la Virgen habla que el mensaje más importante que dejó es el mensaje de la conversión, claro, es fundamental. En Medjugorje se redescubre el bautismo porque el Espíritu Santo da o despierta la fe y por tanto redescubrimos la alianza con Dios que consiste en la observancia de los mandamientos del amor hacia Dios y amor hacia los demás. La vida en Cristo y la vida en la Iglesia. ¿Por qué regresar a los sacramentos? Porque ella es madre de la Iglesia, claro. Tomemos por ejemplo los 7 pecados capitales que hace la guerra all'alma, al cuerpo, a la mente y al corazón o a la conciencia. Estos son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo luchar contra los 7 pecados capitales para empezar a vivir con el corazón? Con la gracia de Dios, ejerciendo las virtudes contrarias, la humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad y la diligencia. La conversión, no se riguarda la madre, los mensajes, es un camino y tiene como fundamento la reconciliación con Dios y el prójimo, que es el perdón de Dios. No debemos desanimarnos en el camino de conversión, porque la gracia de Dios, su amor paternal, nos sostiene, nos levanta cuando arrepentidos volvemos a Él en el sacramento de la misericordia. La madre no se cansa de acompañar a sus hijos con sus mensajes, porque el amor de María no se cansa de amar, porque ama en el Espíritu Santo y con su corazón inmaculado, es la esposa del Espíritu Santo. El primer paso entonces en el camino de la conversión es abrir el corazón a la gracia. ¿Cómo se abre el corazón? Con la oración. ¿Qué tipo de oración?
con la oración del corazón. Muy bien. El segundo paso es purificar el corazón de las raíces del mal y del apego a las cosas materiales que nos impide ver a Dios. El último paso es el de la total entrega, es decir, entregar nuestro corazón a Dios a través de la Madre, que así Cristo nos llenará de su Espíritu en el corazón, permitiendo llevar amor y paz a nuestros hermanos y hermanas, viviendo los mensajes del perdón, de la oración y de la caridad, en particular, claro, en este tiempo de gracia, de conversión. En el mensaje del 15 de septiembre del 1981, tres meses después que empezaron las apariciones, la Virgen dijo: vine a Medjugorje, ese mensaje es muy importante, vine a Medjugorje, porque aquí hay muchos buenos creyentes. Quiero quedarme con vos para convertir al mayor número posible de personas y devolver la paz a los que la han perdida. La reina de la paz nos recuerda de qué depende la falta de paz en los corazones. Porque es claro que son enseñanzas muy importantes. Porque a veces no tenemos la paz. Hoy, ha dicho, el 25 de febrero de 1991, hoy los invito a decidirse por Dios. ¿Por qué? El alejamiento de Dios es fruto de la falta de paz en sus corazones. Dios solo es paz. Por lo tanto, acérquense a Él a través de su oración personal y luego experimentaréis la paz en sus corazones. Para que la paz de sus corazones pueda correr como Dios a través del mundo, en los corazones, en la familia, en el mundo entero. Entonces, ¿qué quiere decir la Virgen cuando nos habla de la conversión en los mensajes? Surge como una decisión por Dios y por la Madre de Dios, que es la mensajera de Dios, y su invitación al amor. Es claro, ella fue enviada, es enviada por Dios. La invitación a la conversión es el mensaje principal, que viene de Medjugorje. El término conversión indica el acto personal con el que nos volvemos a Dios, distrayéndonos del egoísmo y del pecado, que presupone un cambio de rumbo de la dirección equivocada a la corretta. El padre Slavko, cuando hablaba de la conversión, hablaba también de abrir los ojos del corazón. Claro, porque no podemos, claro, quitar el corazón, porque la Virgen, ella ama con su corazón maternal, su corazón inmaculado, ¿no? Su corazón, claro, como madre de la Iglesia, ¿no? Antes estábamos hablando, ¿no? Sei preferida, sono preferido. De verdad, para la madre de Dios, somos todos sus hijitos e hijitas. Entonces, todos. No hay que consentido, no consentido, preferido, no preferido. Todos somos sus queridos hijitos. Por el contrario, para los que ya creen, la conversión implica un despertar de la propia dimensión espiritual, de una vida de tibieza y ávido a una vida vivida con mayor amor a Dios y al prójimo, dando un paso adelante día tras día en el camino de la santidad. En Medjugorje, la reina de la paz se revela como madre, también es muy importante, pocas veces, ¿no? Se subraya esto, que María Medjugorje es madre y maestra. Es muy importante, porque es claro que nos acompaña a través de sus enseñanzas. Es maestra, es claro que es maestra. Es maestra porque, maestra, porque, claro, sus palabras son palabras, los mensajes son revelaciones privadas, claro, pero son palabras del Espíritu Santo. En Medjugorje, no solo muchos bautizados han redescubierto la fe después de una vida alejada de la oración y de la gracia de los sacramentos, sino también muchos creyentes practicantes han profundizado su relación con Dios y con los sacramentos, decidiéndose por la conversión, que según los mensajes de la Reina de la Paz es una decisión por la santidad, viviendo sus mensajes con amor, así ella. Eso es el secreto.
El secreto, me decía unos días atrás, es enamorar, lo decía, bueno, era un testimonio, lo decía María, ¿no? Marisa, María, lo decía, enamorarse de la Virgen, el secreto, enamorarse de la Virgen. Pedimos esta gracia, porque si somos enamorados de la Virgen, la escuchamos, es claro que la escuchamos, ¿no? Creemos, ¿no?, en sus mensajes, creemos en sus enseñanzas. Entonces necesitamos de pedir al Espíritu Santo que nuestro corazón se pueda enamorar siempre más, como es claro, el maestro por excelencia, el Padre Slavko, es claro, que nos ha acompañado en toda la vida enseñándonos y cómo vivir con amor los mensajes de la Virgen, todos los libros que él dejó. En un mensaje de febrero de 1992 dijo: queridos hijos, hoy los bendigo con mi bendición maternal y los invito a todos a la conversión. Quiero que cada uno de ustedes decida cambiar su vida y que cada uno trabaje más en la iglesia, no con palabras o pensamientos, sino con ejemplo, que vuestra vida sea un testimonio gozoso de Jesús. No puedes decir que sois convertidos porque vuestra vida debe convertirse en una conversión diaria. Para comprender lo que deben hacer, hijitos, oren y Dios le aclarará qué es lo que necesita hacer concretamente y dónde debe cambiar. Yo estoy con ustedes y los coloco a todos bajo mi manto. Gracias por haber respondido a mi llamada. El mensaje, por ejemplo, de la alegría es muy importante. La Virgen más de 200 veces habló en los mensajes de la alegría. Claro, porque la paz y la alegría caminan juntas. La conversión, la paz y la alegría caminan juntas. En el camino de la conversión, ciertamente un lugar especial lo ocupa la vida sacramental, en particular la confesión que transforma el corazón. Quiero enfatizar que una vez que el Espíritu Santo ha encendido en nosotros el deseo de conversión y santidad, como invita la Reina de la Paz, el Espíritu nos envía al mundo a anunciar el Evangelio como piedras vivas de la Iglesia. Medjugorje es una misión por el mundo y vuestra presencia aquí es una confirmación de lo que estoy diciendo. Medjugorje es una misión por el mundo. Aquí hay países de toda la América Latina, Centroamérica y Norteamérica. Cuando llegué aquí, 34 años atrás, no estaba toda la América Latina la primera vez. Después, a través del testimonio, viviendo los mensajes, hoy tenemos grupos en todos los 5 continentes. A través, claro, del testimonio de la vida, viviendo los mensajes, los grupos de oración. Bueno, la segunda parte de la reflexión se refiere a la acción del Espíritu Santo, cómo cambia el corazón. La confesión es el sacramento que nuestra madre mencionó muchas veces, como para recordarnos que sin confesión y arrepentimiento no se puede haber una conversión auténtica. Por ejemplo, el mensaje del 25 de noviembre de 1998 nos dice que la Santa Confesión sea el primer acto en el camino de la conversión y por tanto, queridos hijos, decídanse por la santidad. A través de la Santa Confesión decidimos seriamente cambiar nuestra vida y cuestionarnos sobre la dirección en la que está caminando. De hecho, quanto más avanza la nostra vita nel cammino del mal e del peccato, más che experimentamos sus frutos, nos encontramos descontentos, inquietos e insatisfechos y nos sentimos separados del amor e della alegría de Dios. Nuestra madre Medjugorje aconseja la confesión mensual para apoyar el camino espiritual de conversión y santidad y para cambiar el corazón a través de la gracia, porque nuestro corazón se pueda abrir y acoger la madre como madre de la vida espiritual nuestra y como maestra en la nuestra vida espiritual y a través de nosotros como madre y maestra de nuestras familias. Es muy importante, porque la madre
a chi? A chi ama? Ama las familias, attraverso una persona, ama tutta la famiglia. Tutta la famiglia ama, è importante sapere questo. Cioè, quando le persone lo sperimentano, ok, ok, ustedes son guías, bueno, però lo sperimentano che llega a veces solo, no? E después empieza un cammino. E se cammino aiuta la famiglia, il cammino di conversione personale, llevando la famiglia la paz, llevando la famiglia il perdono, llevando la famiglia la orazione, la grazia, la presenza maternale spirituale della Madre di Dio, della Reina della Paz, su intercessione attraverso una orazione poderosa, che si chiama orazione del Santo. También nos invita a no limitarnos a confesar nuestros pecados, sino también a pedir al sacerdote algún consejo para dar un paso adelante en el camino espiritual, viviendo con más amor la nuestra vida cristiana. Porque Medjugorje es una invitación a vivir con amor. El corazón necesita purificarse y abrirse para acoger la gracia. De aquí vemos cómo la Virgen colloca este sacramento no solo para revestirse de la gracia sacramental o santificante de Dios, sino también como programa de vida para progresar poco a poco en la vida espiritual. Caminando con María, entendemos la importancia de acoger la Madre y su propuesta a través de los mensajes, que son un compendio de espiritualidad increíble. Ella ha desarrollado decenas y decenas de temas relacionados con la fe. Yo he contado más de 20 temas relacionados con la fe. Cuando se habla de hacer un seminario de una semana, solo tenemos 20 temas sobre la fe que la Virgen ha desarrollado a través de todos los mensajes. Por tanto, podemos decir que para vivir los mensajes con el corazón, debemos enamorarnos de ella y obedecer como un hijo a la madre y caminar con ella acogiéndola como madre y maestra para una auténtica devoción que sea filial. Ella como lo llama, a veces hijo, a veces hijitos. Entonces, hijitos que se deja acompañar por su mamá, ¿no? La simplicidad. Como era simple Juan Pablo II, cuando hablaba con la Virgen, era increíble, ¿no? Como rezaba Juan Pablo II, qué simplicidad que tenía, qué confianza en la Virgen, qué amor que tenía en la Virgen, ¿no? Es claro que los santos son nuestros maestros y nos ayudan a hacer un camino. Se debe exhortar, ha dicho, las personas a confesarse todos los meses, especialmente el primer viernes o el primer sábado del mes. Mensaje también muy importante del 6 de agosto del 1982. Dijo, hacéis lo que os digo, la confesión mensual será medicina para la iglesia occidental. Si los fieles se confesarán una vez al mes, regiones enteras podrán ser curadas pronto. Entonces, en Medjugorje, el mundo, la iglesia, ha redescubierto il sacramento della confessione. Il sacramento della confessione si chiama, secondo la tradizione cattolica, después del bautismo, è il sacramento della cura e della sanazione. E non si può dejar il sacramento della confessione, è impossibile, perché attraverso il sacramento della confessione, bien hecha, Dio cura. Però, claro, ci necessita dell'arrepentimento del corazón. Bueno, adesso il mio corazón non sta arrepentito. ¿Qué hago? Rezo lo Espíritu Santo. A veces mi corazón no tiene conciencia profunda de los pecados. ¿Qué hago? Pido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Todo lo que el Espíritu Santo no ha purificado, lo quiere purificar. Es una máquina, un corazón purificado que puede hacer por el mundo. Y todos ustedes son signos de la acción del Espíritu Santo en el mundo. Dice, ma somos nosotros? No, però l'azione dell'Espíritu Santo a través de los corazones e la mediazione, la intercessione della madre, l'accompagnamento maternale, l'accompagnamento spirituale. E la confessione recibimos paz, el gozo del Espíritu. Más de 200 veces la Virgen habló de la alegría como para recordarnos que la alegría es el don de Dios, de su amor y de la paz que nos da a través de su perdono.
quando hablo de confessione, hablo de este sacramento come un Pentecostés. Medjugorje è una nuova Pentecostés diaria. È una Pentecostés diaria in Iglesia. Para il numero delle conversioni che le persone ricevono attraverso l'azione dello Spirito Santo. Cioè, ma lo Spirito Santo va in cada lugar attraverso l'orazione. Claro, però Medjugorje è un lugar dove massimo scorazione si apre all'azione dello Spirito Santo. Entonces, quando parliamo di Medjugorje, parliamo anche di una nuova Pentecostés in Iglesia. Che, e lo ha detto lo messaggio dei primi anni, quando parla della parrocchia, come la madre attraverso questa parrocchia chiede convertire il mondo, sono messaggi del 1982-83, e lo sta facendo, perché credo il padre Danco hizo un studio, abbiamo 700, mi pare, 700 sacerdoti, 1300 vocazioni, e hasta oggi. E también son más de 40 millones, ¿no? Parece, de personas que tienen, ¿no?, una conexión con Medjugorje, que rezan con la parroquia, rezan con el programa de la tarde. Entonces, de verdad, y cuando llega el mensaje, ¿cuántos millones, decenas y decenas de millones esperan y hacen un camino, hacemos un camino con ella? Ya 40 años se caminamos con ella. E ella nos ayuda a entender la vida espiritual e a cambiare il corazón. Bueno, che se derrama in nostri corazones questa Pentecostés quando nos acercamos al sacramento, perché non hay remisión de los pecados y el espíritu. Para esto, en los corazones, quando il sacerdote nos absuelve, el Espíritu Santo se derrama, che aunque no lo veamos, experimentamos los frutos: la paz, l'allegria, la luce della coscienza e l'amore nel corazon hacia Dio e hacia il prossimo, la forza di perdonare e il deseo di annunciare la misericordia di Dio. Otra invitazione pedita molto a menudo con la linea della pace, claro, è la invitazione alla orazione, perché il corazon non cambia sin la orazione. Che è la orazione, come diceva un'ermana antes, la orazione del corazon, che è fondamentale nel cammino della conversione. La orazione è il linguaggio fondamentale con il che si espressa la fede e la comunione di vita con Dio. La reina sempre, la reina della paz, sempre ha insistito nella orazione hecha con il corazon, che non è una simple ripetizione di formula, sino una conversazione personale con Dio in che si alimenta dell'amor de Dios para luego poder donarlo a los demás. La oración del corazón tiene una fuerza, muchas características. De verdad, yo creo que es un don que se recibe en Medjugorje. Yo creo esto. Como cinco piedras. Porque de verdad, cuando las personas, los peregrinos llegan aquí en Medjugorje, se enamoran de la oración. Però noi, tengo che rezar, questa non è la orazione del corazon, mi alma necessita di rezar, mi cuerpo necessita di agua, mi alma necessita di rezar perché mi alma pide la orazione, è un dono dello Spirito Santo, también l'amor per la Sagrada Scrittura, l'amor per la confessione, per un'alma purificata, l'amor per la Santa Messa, l'amor per l'adorazione, l'amor per ayunar con amor, con il corazon, sono doni dello Spirito Santo. In particolare, credo, dopo 12 anni di servizio pastorale in Medjugorje, credo che la orazione del corazon sia un don particolare di Medjugorje. Creo que es un don particular que el Espíritu Santo hace en este tiempo histórico a través de la presencia espiritual y maternal de la Madre. Este amor de Dios es la fuerza que abre y sana las heridas de nuestro corazón. Es un proceso de purificación progresiva del corazón. Al principio sentimos el cansancio, ¿no?, en la oración. Y luego, como decía el padre Slavko, la oración debe ser un poco como una tarea de vivir con fidelidad y constancia diaria. Solo después llegamos a la oración recitada con alegría, porque en el corazón experimentamos el amor de Dios y el amor atrae con la fuerza del amor. Y en este tipo de oración del corazón,
podemos llevar todas las personas. Existe esta experiencia, amigos y enemigos. Porque es la presencia del Espíritu, que amor, que nos da la fuerza para luchar contra el corazón cerrado que quiere cerrarse hacia los demás, hacia el mundo, hacia la vida. El corazón se abre a través del Espíritu Santo, a través del amor, que el amor del Espíritu Santo, el corazón responde, contesta al amor y se abre a todos, a nuestros amigos y también enemigos. Este tipo de oración profunda cambia los corazones, abre los corazones, como ha dicho la Virgen, la oración del corazón abre el corazón y obra milagros en vuestro corazón, en vuestra vida, en el mundo entero. Esta es la fuerza de la oración del corazón. El Santo Rosario, claro, es la oración que consagra nuestra madre para cambiar el corazón, es el Rosario. Nuestra Señora recomienda el rezo del Rosario en una forma completa. Sabemos con los 15 misterios, pero al principio, bueno, es bueno empezar con poco. El Santo Rosario es tan poderoso. ¿Ma por qué tan poderoso? Es tan poderoso, decía Don Gabriele Amort, ¿lo conoces? Ok, conocía, ¿por qué es tan poderoso el Santo Rosario? El Santo Rosario es tan poderoso porque a través del Rosario vivimos la comunión con la Inmaculada Concepción. Al acercarse a María, el mal pierde fuerza. El mal también mi familia, la fuerza del mal que quiere destruirse para mi familia, con Rosario pierde fuerza. E l'azione del maligno, perché ella è la sposa dell'Espirito Santo. L'Espirito Santo che è la santificazione, la purificazione del peccato, la illuminazione dell'intelletto e la purificazione del corazon, la osservanza de los mandamientos, la perseveranza nel cammino hacia la vita eterna, perché de verdad la nostra vita è un cammino hacia la eternità, come ha detto muchas veces la madre. Bueno, vamos concluyendo. La reina de la paz claramente en el camino de la conversión no podía dejar de hablar de la Sagrada Escritura. Claro. El Papa Francisco nos recordó que la palabra de Dios nos convierte, transforma, cambiando a nosotros mismos y al mundo. La madre de la palabra hecha carne nos invita a meditar diariamente la palabra de Dios, pero más que un libro para estudiar, de hecho, la Sagrada Escritura debe ser considerada como alimento espiritual para alimentar la fe y la oración y nuestro camino de conversión. En la Escuela de María aprendemos a coger, meditar y guardar la palabra con el corazón. María guardaba todo en su corazón. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 16. El ayuno, la reina de la paz, ¿cómo ayunar con el corazón? La reina de la paz nos invita a ayunar los miércoles y viernes, pero no es una dieta, ¿no? Sino una renuncia, es por tanto un acto de amor. Ayunar con el corazón, con amor. Por eso pide de vivir con el corazón, vivir con amor. Porque si no vivimos en el amor, esto una madre lo entiende muy bien. Porque una madre vive toda su vida con amor por sus hijos, como un padre también. Es claro, la vida de una madre es vivida en el amor. Nada que hacer, siempre. Se preocupa de los hijos, o sea, vive con el corazón la madre. Cuando habla con sus nietos, ¿no? ¿Cómo habla? ¿No? Hermanas, ¿cómo habla usted? ¿Cómo habla usted? ¿Tiene distracciones cuando habla con su nieto? ¿No? ¿O con sus hijos? ¿Tiene muchas distracciones en la mente o no? ¿O puedes hablar una hora con él sin distracción? ¿Por qué? Porque estás hablando con el corazón. La oración del corazón. Y consentimiento. Y consentimiento, exacto. Con amor, consentimiento. ¿Entiendes? Entonces, si yo rezo con el corazón, entro en la oración. No estoy rezando, estoy viviendo la oración. Y Medjugorje es una escuela donde la madre nos enseña a vivir la oración con el corazón. Entonces ayunar, porque el ayuno está dirigido a personas, claro, es un consejo, el ayuno se hace por amor. La importancia también ascética de los sacrificios y renuncias consiste en que permite fortalecer la voluntad, debilitada muchas veces esclavizada por las pasiones y el apego a las cosas materiales. Esta renuncia
nos permite reducir la importancia que atribuimos a las cosas de este mundo, dar a nuestra vida una nueva jerarquía de valores, orientándola hacia las cosas que realmente importan, poniendo a Dios en el primer lugar. Además, al entrenar nuestra voluntad para renunciar a lo lícito, también encontrarnos la fuerza para decirnos, incluso claro, todas las situaciones que nos quitan la paz. Pero no es posible si no lo hacemos con el corazón, si no lo hacemos en el amor. Es imposible. Y la renuncia al mal y la libertad en el amar, segundo el Evangelio, es por tanto el objetivo último de las mortificaciones y de las enseñanzas de la reina de la paz en Medjugorje. Quiero decir que la renuncia al mal y la libertad en el amar es la enseñanza más importante que hemos recibido aquí a través de la presencia de la reina de la paz. Es un camino de crecimiento en la libertad de los hijos de Dios, en el amor, en el ser instrumentos de ella, como instrumento de paz en la familia, en el mundo entero. Bueno, quiero concluir, claro, hablando de la Eucaristía, no porque no merezca el primer lugar. Bueno, la Virgen dejó muchos mensajes sobre la Eucaristía, porque sin la Eucaristía no hay vida cristiana, no hay santidad ni conversión. La Eucaristía es la fuente, el culmen de la vida eclesial. E la madre nos insegna a vivere l'Eucaristia, non a ir alla messa, ma a vivere la messa. E l'Eucaristia perché? È fuente e culme di tutta la vita cristiana, il documento Lumen Gentium del Vaticano II. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales, las obras del apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordena. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Concluyendo, los mensajes y la presencia de la Reina de la Paz son una gran catequesis que desde 40 años nos acompañan en el camino de la conversión y de la santidad, ayudándonos a leer nuestra vida, el tiempo que vivimos, y preparándonos para el tiempo de los 10 segredos, para el tiempo del triunfo del corazón inmaculado de María. Aquí la Virgen habló de Fátima, ha hablado, claro que no se puede separar Fátima, si separamos Fátima y Medjugorje no se entiende Medjugorje, no se entiende. Y en Fátima la Virgen habló del triunfo de Fátima el 13 de julio, del triunfo de su corazón inmaculado. Aquí habló del tiempo de la gracia, tiempo de la primavera y del mundo nuevo de la paz. Es una invitación a ayudar a ella a caminar con ella porque ella pueda realizar el mundo nuevo de la paz, el nuevo mundo de la paz. Como San Pablo VI hablaba de la sociedad, de la cultura del amor, de la sociedad del amor, para que sea una sociedad más humanizada. Entonces todos tenemos este papel maravilloso, esta misión que tenemos, estamos todos contentos porque hemos sido llamados por la Virgen a caminar con ella hacia el triunfo de su corazón inmaculado, hacia el tiempo de la primavera. Buen camino a todos, muchas bendiciones.